qué saludas, capitán? A esos acantilados. Todos los marinos del Pacífico conocen una súplica que la tradición ha convertido en orden. Si pasáis ante los acantilados de Molokai, pensad un momento y saludad. Se trata de una historia que parece novela. En este archipiélago de Hawái, paraíso del mundo, está esa isla que durante mucho tiempo mereció llamarse la Isla Maldita. En el año de 1873, una goleta a velas desplegadas, bella estampa de mar cuando el mar aún era poesía, surcaba airosa estas mismas aguas. La navegación era tranquila. Un viento cálido del sur empujaba suave sobre las lonas. Sin embargo, un miedo extraño se apoderó de todos. Hasta el capitán del barco, hombre recio y duro como habían de ser los marinos de antaño, tenía fruncido el ceño. El pudridero. Algo peor que eso diría yo. ¡Pah! Acérrate. No demos con nuestros huesos en esa tierra. Prefiero ser comida de tiburones y que el mar se trague mi nombre para siempre antes que poner un pie en esos acantilados. La isla de los leprosos. ¿Por qué la llaman así? Porque es prisión y tumba de todos los leprosos del archipiélago de Hawái. Cuantos padecen la enfermedad son llevados a esa isla y abandonados a su suerte. Una medida cruel, pero necesaria. A estribor, a Molokai, rumbo a la rada de Molokai. Pero no te asustes, no piensa arrimar el barco. Muchachos, gente arriba, aferrad al parejo. ¿Qué sucede? Parece que vamos a anclar frente a Molokai. ¡Ancla a fondo! Esta isla me causa horror. Con frecuencia hago esta ruta y jamás se detuvo aquí ningún navío. Puede ser que alguien quiera desembarcar. ¿Quién va a ser el loco que se meta en ese astro? Yo. ¿Eh? Damián, debe usted. Un fraile. Un fraile tenía que ser. ¡Ah! Para servirle. ¿Leproso? Porque usted será leproso. No. Bueno. Todavía. Entonces, ¿por qué va? ¿Eso? Pues... porque ellos están ahí. Hasta el mar se ha calmado para que usted pueda llegar a su isla. Buena señal. Cuando quiera. Sí. Feliz viaje. Bueno. Adiós. Quisiera hacerle una pregunta. Dígame, capitán. Es que tal vez resulte un poco indiscreta. ¿Le obligan a hacer esto? Sí. Es inhumano. Por lo visto, los superiores de usted... Un momento, no son ellos. Es este hábito.
Y cuando me lo puse, sabía bien a lo que me obligaba. Entonces, hasta pronto. ¿Piensa venir a Molokai? Pienso que no podrá resistir mucho tiempo. Meterse en esa isla es condenarse para toda una vida. O quizás salvarse para una temporada bastante más larga. ¿Cómo? Nada, capitán. Espero que nos encontraremos algún día. ¿Ahí? No. Allí. Esa es su barca. ¿Y cómo la devuelvo? Se la regalo, por si un día quiere salir de ahí. Batían las aguas dos remos, empezando a escribir un capítulo importante en la historia de los hombres. Él había dicho: la muerte voluntaria por Dios es el comienzo de una nueva vida. Poco a poco iba llegando. Quizá ni él mismo se daba cuenta del alcance de su decisión, de la meta de su camino emprendido. Iba alegre, optimista, dispuesto a vencer a toda costa. Su alma sonreía sin saber por qué. En su corazón rebosaba la esperanza. La goleta todo trapo parecía huir alejándose de aquellos acantilados fatídicos. Iba hacia el mundo, mientras el sacerdote se adentraba en otro mundo. De pronto se detuvo. Algo había ante él y su alma dejó de sonreír. Ningún hombre sano había visto jamás el poblado de los leprosos, infierno anticipado, cubil de alimañas en perpetua desesperación. De aquel mundo lejano, apenas quedaba allí un vago recuerdo para maldecir. Entre las sombras de la noche y de las almas, se destacaba la figura blanca del que traía un mensaje de paz y de amor. Oiga, escúcheme, por favor. ¿Qué quiere? Hablar con alguno de vosotros. ¿Quién os manda? El que puede. Y ahora Plug y lo suyo. ¿Dónde podría encontrarles? Sígueme. ¿Cuándo has llegado? Hace poco. Más te hubiera valido echarte de cabeza al mar. Si yo hubiera sido valiente hace tiempo que lo hubiese hecho. Mira, aquella es la casa de Plug. Gracias. A él le conocerás enseguida. Bien. Es el único que come en la isla. Adiós, amigo. Oye. ¿Qué? Quítate esa ropa. Será mejor. Ya veremos. Ahora veréis. Gané. Vaya suerte. Quita sea. Siempre te llevas el dinero de todos. ¿Y de qué me sirve? Si pudiera salir de aquí alguna vez. Buenas noches. Buenas noches. ¿Tú eres Blue? Yo soy. ¿Qué quieres? Poca cosa. Decirte que vengo a estar a vuestro lado. ¿Dónde te cazaron? No estoy enfermo. No te avergüences confesar. Aquí nadie está sano. A unos se les ve más y a otros menos. Pero el mal pudre la carne de todos. No, no estoy enfermo. Vengo por mi voluntad. Nadie viene voluntariamente a Molokai. No soy leproso. Ya sé lo que tú quieres. Pero te advierto que es muy difícil meter en nuestras cabezas las ideas de resignación, sacrificio, paciencia. Otras palabras las comprenderíamos mejor. Por ejemplo, medicinas, ¿no? Comida, ¿verdad? Y ropa. Algún día llegarán. Entre tanto, quiero compartir vuestra suerte. Ser nuestro hermano, como decís en los sermones. Pues sí, ser vuestro hermano. Guarda ese nombre. Yo tenía un hermano. Y a lo mejor aún lo tengo. A él no le daba asco mi enfermedad. ¿Te atreverías a tocarlo? Si así te convences, quizá me atreva hasta... Thank you.
Landesbrook. Buenas noches, amigos. Adiós, hermanos. ¡Auxilio! ¡Favor! ¡Déjame! 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 ¡Maldito sea! ¡Favor! ¡Auxilio! ¿No estáis oyendo? ¡Déjame! ¡Acudí! En Molokai conviene hacerse el sordo, reverendo. ¡Favor! Pues yo oigo muy bien. ¡Favor! Este cura es un entrometido. Los puños de Kibi le enseñarán lo que no debe hacer. Asunto resuelto, Bluk. Puedes irte, muchacha. No creo que nadie te vuelva a molestar. Gracias. Pobre. Echadle un poco de agua. Se reanimará enseguida. Vaya, hombre, pronto has aprendido nuestra ley. Oh, pero existe ley en Molokai. Enhorabuena. Sí, existe. La del más fuerte. ¿Quieres decir que no hay ninguna? Mi voluntad, no lo olvides. Ah, entonces, con tu permiso, Blue, ¿puedo recoger mi maleta? Muchas gracias, muy amable. Parece que tienes buen humor. Ya se te pasará con el tiempo. Lárgate. Buenas noches, Blue. El primer misterio de Dios es la oración en el huerto. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea el tu nombre. Vénganos el tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día. Pero, ¿quién me contesta? Nosotros, padre. ¿Católicos? Los únicos católicos de la isla. Lo vimos llegar, pero no nos atrevimos. Hubiera sido ponerse a malas con Blue. Sois muchos, nosotros nada más. Nada menos querrás decir. Si 12 cristianos fueron capaces de conquistar el mundo, ¿cómo no vamos nosotros a conquistar esta isla? Y además sin violencias. Legalmente. ¿Legalmente? Cumpliendo la ley de Molokai. A puñetazos, si no hay otro remedio. Ya está, todo es empezar. ¿Qué traes, Daniel? La puerta de mi choza. Yo me dije si valdría, ¿sirve? Que si sirve. Jamás tuvo el señor un trozo más de su gusto. Es viejo, padre Damián, pero está limpio. Bueno, es Juana. Cuando Cristo vino al mundo, no tenía ni pañales. ¿Qué traes, muchacha? ¿Una guirnalda de flores? La he trenzado para ti. Gracias. Hasta flores. Esto va a ser casi una catedral. ¿Qué traes? Es nueva. ¿A cambio? Comida. A ver eso. No está mal. Dale un trozo de tocino. Con esto no tengo ni para 2 días. Y la manta tarde un mes en tejerla. Dale un poco de salazón y se acabó la disputa. ¿Cómo te aprovechas de nuestra miseria? ¡Fuera! ¡Otro! ¿Qué traes ahí? Esto. ¿Y a cambio? Esa manta. Mi padre la necesita. Está enfermo. No me cuentes amarguras que soy un sentimental. Traes un cesto como ese durante 7 días. Bien. Y dentro de una semana, la manta será para ti. Haré lo que pides. Cuando hayas cumplido... ¡Dame la manta! No aprenderéis, no aprenderéis. Otro. ¿Qué quieres? Comer. ¿Qué traes? Hambre. De eso tenemos existencia. Negocias con lo que no es tuyo, Blue. Todo eso viene de Honolulu para nosotros. Y yo lo administro, no lo voy a hacer gratis. Te doy esta cesta por este machete. Sí. Alguna vez he pensado que este machete fuera para ti. ¡No sabéis! El cura se ha disfrazado y está haciendo comedias. ¡Vamos a verlo! Estará diciendo misa. Siempre hacen lo mismo. Es muy aburrida. Pues para los que están allí parece que no hay otra cosa que ver. ¿Quién está allí? No sé, unos cuantos. Cuidado, Bluk. Piensa que dentro de poco puede seguirle media isla. ¡Cállate ya! Ese tipo respirará mientras yo le dé aire. Y si quiere guerra, tendrá guerra. Ya está decidido.
Este machete va a ser para ti. ¡No! ¡Abre o disparo! ¡Ahorra tu bala, sargento! ¡Verás cómo no voy a Molokai! ¡No voy a Molokai! ¡No voy a Molokai! Este es sabido. ¡No es mi Molokai! ¡No! ¡A Molokai! Te espera en el Molokai. Ya os esperaba. No irás. No. ¿Para qué resistirse? Cuando ellos sean mayores, háblales de su madre. Pero no les digas que fui leprosa. Cuéntales, sí, cuánto les quería. Sargento, ya hemos terminado. La isla está limpia de letra. Solo había estos y los que no hablan. ¡Cuidado! ¿Habéis hecho la ilusión de viajar en camarote de lujo? El vuestro no está aquí. ¡Andando! ¡A popa! ¡Vamos, de prisa! Thank you.
No quisiera morirme sin ver llegar por este mismo camino a los que nos trajeron aquí. Sí, algún día también vendrán. ¿Qué estáis diciendo? Ellos no merecen el honor de sufrir. Algún día, si queréis ser mis amigos, os haré comprender. Y entonces, quizá les compadezcáis porque ellos no son leprosos. ¿Cómo te llamas? Ni él mismo lo sabe, es tonto. Todos quisiéramos su suerte. ¿Por qué dices eso, mujer? Porque él no pensará en lo que le hicieron dejar. ¿Dejaste mucho en tu isla? Dejé hijos y marido. Y una casa limpia. Y un huerto con flores. Yo dejé una madre anciana. Y quizá para siempre. Ella debe llorar como tú. Benditas sus lágrimas y las tuyas. Son flores también como las de tu huerto. ¡Cargamento de lepa! ¡Bienvenido! Para acabar vuestra pasta. Por lo que hay, no todo es así. Aquí se pudre uno bien y pronto. Pero bueno, ¿qué pasa aquí? Menos comida para los que estamos, más miseria para todos y unos cuantos más con él. ¿Dónde los llevas? Hola, Blue. Me alegro de verte. ¿Que dónde los llevas? No sé, a ayudarles en lo que pueda. ¿A ayudarles? ¿Para qué? ¿Para que te sigan y hacer dos bandos? ¿El tuyo y el mío? No, uno solo. El mío. Y en el mío tú. Hasta la vista, Blue. Parece que tenemos apetito, ¿eh? Su alegría os puede servir de ejemplo. A él no le entristece su enfermedad. Yo nunca oí decir en el poblado que tuviera el mal. Yo creo que se mezcló en el grupo cuando nos arrastraban al embarcadero. ¿Quién te mandó aquí? Tú no tienes nada. Apártate. Vete a mi choza y en la primera ocasión volverás a tu isla. Tengo hambre. Dadme de comer. ¿Quién habla? Soy yo. ¿Dónde estás? Aquí. Pero que nadie se acerque. Dejad algo sobre una piedra y yo iré por ello. Es uno de las cuevas. ¿Qué cuevas? Donde tendremos que ir cuando los mismos leprosos huyan de nosotros. Pero, ¿cómo nunca me hablasteis? De esas cuevas más vale no acordarse. Aguarda, algo habrá. Mire, padre Damián, no queda nada. No te preocupes. Abriremos el almacén y la llenaremos. ¿Qué almacén? Uno muy grande. Se llama Carrier. Ya basta. ¿Veis? Ni siquiera ha necesitado llave el almacén. Se ha abierto solo y de par en par. Quédese aquí, no vaya. Debo ir. No te acerques. Huirás cuando me veas. Más huiría de mí si no me atreviese. No sé si darte las gracias, porque morir es mejor. Allí se envidia a los que mueren. Hoy le toca a una mujer que llegó hace un mes. ¿Eh? Está agonizando. ¿Agonizando? Sí. ¿Sabéis dónde están esas cuevas? En lo hondo de las montañas. ¿Conoces el camino, Daniel? Sí, pero que yo sepa, allí no hay católicos. Cuando lleguemos nosotros, habrá dos. ¿Me acompañas? Si me lo manda. Tienes que mandártelo tú mismo. Sígame. Escúchame. Oiga. Escúcheme, por favor. Déjame. Vengo buscando... Vete, vete de aquí. ¿Por qué nos huyen? Tienen miedo de todo. Cuando se atreven a salir de aquí, les apedrean. Pobre gente. Oiga, buen hombre. ¿Qué? Me han dicho que está agonizando una mujer. Sí, Coloa, y no muere solo. Quiero verla. Allí está su cueva. ¿Dónde luce una hoguera? Yo hace mucho tiempo que no veo la luz. En estas cuevas es una suerte no verla. ¿Quién anda ahí? Yo. ¿Quién eres tú? No me conoces. Voy con él. ¿Y él quién es? ¿Conoce a Coloa? Nunca vio a esa mujer. Entonces, ¿por qué viene? No lo entenderías. ¿Os han echado aquí a los dos? Él no es enfermo. No. Ya te he dicho que es difícil entenderlo.
llegó a tiempo, padre Damián. Llegué a tiempo de salvar esta. Un pedazo de vida. La otra se fue, pero dejó esta. Nueva. Mira. ¿Un niño? Sí, un niño. El de color. Qué lástima que con tus ojos no puedas ver esta luz. Mire. Sí, en un atardecer lo hemos fundado. Pasa. Si supierais cuántas esperanzas tengo puestas en los hijos sanos de los enfermos de Molokai. No estará contaminado. Vuestro mal lo seré. Y de que no se contagie te encargas tú. Pensar que quise echarme. No, tú no llegaste por casualidad. ¿Dónde están los otros? Quiero que vean esto. Fueron a cortar árboles, vigas para la gran iglesia. ¿Una iglesia? Sí. Una iglesia en Molokai. ¡Mire, padre Damián! ¿Qué traes, Andrés? Estos hierros que encontré. Restos de un barco que naufragó. A ver, a ver. ¿Servirá de campana? Suena a cascajo. ¿Qué importa? Toca. Sí. Que llegue a todo su voz, aunque no sepa lo que quiere decir. Campana. Iglesia. Nada de faltarnos. Nada, padre Damián. Niño Jesús, ya tenemos. ¿No lo veis? Como el del portal del Belén. Tan pobre como el del portal. Toma, Andrés. Tú serás el campanero de Molokai. Sí, muchas gracias. Nuestra iglesia. Que un día sea pequeño. Que no quepamos dentro, porque tú estés dentro de todos. Que Molokai llegue a ser toda ella. Un gran templo para ti. Que tu reino sea esto. Aunque no lo parezca. El cura y los suyos que están de fuerza. Nos comen el terreno, Blue. En la isla tu nombre apenas suena y el suyo. Solo faltaba esa campana para recordarlo a todas horas. Te acompaño. Ya llevo compañía. Deja tranquilo al padre Damián. ¿Le defiendes? Con sus cosas no hace daño a nadie. Dentro de poco mandará más que yo. De eso puedes estar seguro. ¿Sabes que me alegra verte en la iglesia? No, brome. ¿Quieres algo? Que me prometa marcharse de esta isla. No lo puedo prometer. ¿Por qué? Porque no pienso irme. Aunque yo lo mande. Mi mandato es más poderoso que el tuyo. ¿Y si le dejo ahora seco de un tiro? Entonces sí. Entonces te habré obedecido. La culpa no es mía, brome. ¡Déjalo en caer! ¡Disparo! ¡Quieto! Dame eso. Toma. Mañana se lo devuelves a Blue. Él lo necesita. Es su fuerza. Se divierte usted humillándome. Preferiría que hubiesen disparado. Eso sería quedarme sin enemigo. Y yo te necesito, Blue. Aunque sea de enemigo. ¿El cuarto mandamiento? Honrar al padre y a la madre. Porque ellos nos dieron el ser. Piensa qué hermoso es eso. Ya. Piensa que a ti te estarán honrando aquellos. Sí, eso espero. ¿El quinto, Sakai? No matarás. No matarás. Ni a los que te trajeron aquí, ni a nuestro común amigo Blue. Aunque a veces dé motivos para partirle la cabeza. Di el sexto. No. Contesta tú. No fornicar. Eso es. Que significa guardar castidad según el estado de cada uno. Este vale para ti. Dime el séptimo. Uh,
No hurtar ni hurgar en bolsillo ajeno. ¡Padre Damián! ¿Qué pasa, Andrés? Estos que también quieren... ¿Qué quieren? Escucharte y aprender. Bienvenidos, muchachos. Más reclutas. Pronto seremos un ejército. ¿Cómo quieres llamarte? Dolores, padre Damián. Yo preferiría llamarte Esperanza. ¿Quieres? Sí. María de la Esperanza, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué nombre querrá este que le pongamos? Vaya. Yo te bautizo, León, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Damián. ¿Qué quieres, muchacha? Que eches agua sobre mi cabeza. ¿Para qué? Para salvar. De esta cárcel de Molokai. Esto no es una cárcel. Tú decías que no lo eran los que te escuchaban. ¿Me escuchabas tú? Siempre. ¿Cuándo? Cuando les hablabas a ellos. Ahora ya sé que un día he de salir de aquí. ¿Para volver a tu isla? No. Mi isla será otra. La que prometió él. Un soldado más. Y voluntario. Sí. Mira, Tres. Fíjate, Daniel. De ese gran ejército que soñábamos. Ya tenemos un batallón. Te llamaremos Rosa. En recuerdo de aquellas flores. Las primeras que él recibió en Molokai. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. Honor a quien ha merecido el honor. Honor a Damián de Beuster, dice de Advertise. Un sacerdote joven y fuerte encarcelado voluntariamente hace 2 años con los leprosos de Molokai. El padre Damián y sus leprosos de Molokai en el más absoluto abandono. Y no es solo nuestra prensa de Honolulu. Muchos periódicos del mundo ávidos de novelería se ocupan de este aventurero. Las alabanzas dedicadas a él son de rechazo las más duras críticas a esta comisión de higiene. Hemos de responderle adecuadamente. Someto a la aprobación de ustedes esta nota que he redactado. Solo con fines propagandísticos y contraviniendo nuestras órdenes, un sacerdote católico ha fijado desde hace 2 años su residencia en Molokai. De acuerdo, señor presidente. Estimo que hay que contrarrestar esa propaganda católica, pero de una manera efectiva. Vayamos nosotros a la isla de los leprosos y hagamos lo mismo que él. ¿Qué dice Meyer? ¿Está usted loco? Soy joven nada más. ¿Se atrevería alguno? Pues... contesten. Creo pues que el camino no es criticarle, sino prestarle ayuda inmediata. Si como miembro de esta comisión he promovido la junta extraordinaria de hoy, es porque concurre una circunstancia excepcional. Voy a presentarles a... ¿Conocen a... Damián de Beuster? ¿Cómo se atreve usted a...? No, no tema. No pasaré de la puerta. Creo que desde aquí me oirán también. Pero siéntense. Muy amable. ¿Y qué? Dado el golpe de efecto, no ha podido resistir más y ha escapado de allí, ¿no? Efectivamente, me he escapado de allí. Para recordarles que en la isla falta lo más elemental para la vida. Cumplida esta misión, mañana volveré a Molokai. Regrese si quiere, pero sepa que de hacerlo jamás podrá salir de allí.
Tenga la seguridad de mi obediencia. La compañía de aquella pobre gente que tanto me necesita se me ha hecho a mí también imprescindible. Debe comprenderlo, amigo. Sus viajes pueden ser vehículo del contagio que pretendemos evitar. Me hago cargo, señor presidente. Por eso no he pasado de la puerta. Ya me voy. Venía dispuesto a hablar mucho y a pedir mucho. Pero de verdad, se me ha olvidado. Buenos días. Un momento. Diga, señor. Un pariente cercano de la reina de Hawái ha desaparecido. Aseguran que enfermo de lepra se ha refugiado en Molokai. ¿Es cierto? Lo ignoro, señor presidente. Allí de poco ha de valerle su condición. La enfermedad y la muerte no distinguen a nadie. Adiós, señores. Muchas gracias, señor Mayer. No, la mano no. Luego tendrá usted que dársela a estos señores y... ventilen, por favor. Aquí con nosotros y... Quisiera irme mañana mismo, si usted me lo permite. Puede agravarse algún enfermo. ¿Cuántas veces he pensado en el día en que yo también necesite? Ellos me tienen a mí, pero yo... yo no tengo a nadie. Es lo único que echo de menos en Molokai. Lo demás... ¿qué importa? Eleve el espíritu. Piense que su sacrificio no es estéril. Su nombre corre por el mundo de boca en boca. Me lo ha contado el señor Mayer. Y la verdad, no tiene ninguna gracia. Lea esta carta. Es curiosa. ¿Que quiere hacerme un retrato al óleo? ¿A mí? El gran artista inglés Eduardo Clifford. Porque solo quiere retratar inmortales. ¿Yo inmortal? Este inglés está loco. Es posible. Esta otra carta también es de un inglés, pero no está loco. Es de un pastor protestante de Mr. Chapman, rector de una parroquia en Londres. Escuche. No soy más que un ministro de la Iglesia de Inglaterra, pero puedo asegurarle que su ejemplo ha de proporcionar más conversiones a la religión romana que cuantos sermones pudieran pronunciarse. Dios le ha elegido para confirmar en usted la sublime ley del sacrificio humano. Todo eso es darle demasiada importancia al cumplimiento del deber. Pues no para aquí la cosa, padre Damián. Este pastor protestante, por medio del Times, el gran periódico de Londres, ha organizado una suscripción en favor de sus leprosos. El dinero sirve allí de muy poco. Pero... con él se pueden comprar cosas para Molokai, ¿no? Es verdad. Mire en lo que se ha convertido. Medicinas. Todos son medicinas. Para ellos. No. No esperaré a mañana. Esta misma tarde, a bordo de la goleta, quiero volver a casa. Cualquier retraso en llevarles una alegría me parece un pecado. En 2 años casi no ha avanzado tu enfermedad, Luke. Todos los granujas tienen suerte. Sí, pero la pierna. ¿Qué le pasa a la pierna? Que hay partes en que ya no siento nada. Acuéstate aquí. Sí, habéis de vigilaros vosotros mismos. Cuando la carne no siente el dolor, mala señal. Mientras duele allí no pasa nada. Vamos a ver. ¿Notas algo? No. ¿Aquí? Tampoco. ¡Y ya! ¡Bueno! Continúa la suerte de los granujas. Las zonas insensibles de la pierna son pequeñas. ¡Estupendo! ¡Qué bien me ha dolido! Traiga la pomada. ¿Quiere? Enseguida. Mal te sentó aquella bofetada. Cualquiera te conoce, María. Ya te veo arrimada al sol que más calienta. Te echamos mucho de menos. Sobre todo cuando... ¡Ay! Creí que había acabado ya el reconocimiento. Me faltaba esta zona que también es tuya, Bluck. Cúrate tú mismo. Llévatelo. No dejes de ponerte todos los días. ¿Qué le debo? Pues... nada. Poco es eso.
según como se administre. Yo llegué con nada y ya tengo hasta la satisfacción de poderte aliviar. Debo darle las gracias. Si te sientes espléndido... Buenas tardes. De nada, Blue. Pero otra vez por aquí. Ya te he dicho que lo tuyo no se cura con estas medicinas. Y el que tú no hables no es ningún mal. Cualquiera sabe lo que dirías. Calla, calla. Y lárgate a cuidar de los niños que para limpiarles... Tú ya me entiendes. No hace falta ser Cicerón. ¿Dónde está papá Daniel? No te entiendo nunca lo que dices. Escúchame. Déjame ver a mi hijo. Te lo suplico. Déjamelo ver. Prometo no acercarme. Necesito verle de cuando en cuando. Gracias. Dios te premiará. ¿Verdad que es el más bonito de todos? Ya no tose. Cuídalo mucho. Ya estoy contenta. Hoy dormiré feliz. Listo, pequeño. Y a los que aguardo en que mañana continuaremos. Sí, padre, también ya es muy tarde. Bien, ya lo habéis oído. Me ha sido usted muy útil, María. Como una enfermera de verdad. Hace años estuve trabajando en un hospital. Le estoy muy agradecida, padre Damián. ¿Será al revés? Temí que rechazara mi ayuda. No puedo permitirme ese lujo. Ya ve, ni siquiera le he preguntado si está bautizada. Sí, lo estoy. Aún recuerdo a mi madre enseñándome a rezar. Pero después... Si usted supiera mi vida, se horrorizaría. Ayer quizá. Ahora ya no. Porque tu vida comenzó de nuevo esta mañana, cuando entraste por esa puerta para ser enfermera en Molokai. Para darte a los tuyos, a los que sufren como tú. Y sabiendo que yo solo puedo pagar con bendiciones. ¿Quieres una, María? No se burle, padre Damián. ¿Burlarme? ¿Cómo puedo burlarme de los míos? Y tú, sin darte cuenta, ya eres uno más en nuestro ejército. El desertor que vuelve a sus filas. Padre Damián. Sí, María. Dios pide poco. Pero ese poco ha de ser así, de balde. Tu madre seguramente que hoy estará contenta. Adiós, padre. Adiós, padre. Adiós, buen viaje. Tardará mucho en volver. Una semana, como siempre. ¿Tanto? Hemos de recorrer toda la isla. Me da pena dejaros, pero tengo muchos a los que me da pena no ir. Vamos, Andrés. Adiós, padre. Adiós, padre. Se ha ido el cura. ¿Está todo a punto? ¿Todo? Pues en cuanto anochezca, manos a la obra. Buen hombre. ¡Padre Damián! ¿Qué tal? ¿Cómo va esa cosecha? ¿Como la suya? ¿Qué más quisieras? Mire, padre Damián, llega gente. Qué extraño. En su busca venimos. Usted es el padre Damián. Yo soy. ¿Y vosotros? Leprosos de Coala. ¿Quién os trae? Nosotros. ¿Por orden de quién? Por propia voluntad. Allá nos une. Aquí, según se dice... Ni se acuerda uno de que es enfermo. Así es. Bienvenidos a Molokai. Gracias, padre. Llévales con los nuestros. Y que se acuerdan de cuando ellos llegaron. Seguidme, venid conmigo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Va de camino? Recorriendo la isla. ¿Quiere descansar un rato? ¿Por qué no? ¿Se puede? Siéntese. Gracias. ¿Un poco de ron? Pues sí. Es nueva. La guardaba para usted.
Sabía que un día u otro habría de venir. ¿Por qué vive aquí solo, apartado de todos? Quizá porque viví antes entre demasiada gente. Es raro que no nos conociéramos. ¿Pretende conocer a todo Molokai? Ya veo que no. También hay otra persona que aún no he dado con ella. En Honolulu me aseguraron que un pariente de la reina de Hawái se había refugiado en esta isla. ¿Le conoce usted acaso? No, no le conozco. A lo mejor prefiere pasar inadvertido, ¿no? Seguramente. Ya sabe que usted, como todos, cuenta conmigo. No necesito nada. Únicamente que acepte esto de un leproso, ya que usted ha dado tanto por ellos. Mis enfermos se lo agradecerán. Bonita arma. ¿Está cargada? Siempre. Cuando era niño soñaba con tener un revólver como este. Ya sabe lo que son los niños. Y aún me dura la ilusión. Se lo regalaría ahora mismo si no lo necesitara. ¿Lo necesita? ¿Para qué? Para defenderme. ¿De quién? De mi enfermedad. ¿Piensa matar los microbios a balazos? Pienso acabar con todos de un solo tiro. Yo no moriré de lepra. Sería inútil que intentase ahora disuadirle. Me voy. Pero antes brindaremos otra vez. Bueno. Brindaremos por nuestra nueva amistad. Yo quisiera que un día brindáramos por nuestra vieja amistad. Vendré a verle dentro de un mes. Promete esperarme. Una deuda con usted. Me cura y no quiere cobrar. Ya estamos en paz.
ni le debo ni me debe. En todo caso, esto último porque le pagué por adelantado. Entonces me he equivocado. Venía con la esperanza de que me hubiera pasado a su bando. No me conoce usted. Creo que sí. Un hombre que se empeña en aparentar lo que no es. ¿Un hipócrita? Testarudo nada más. ¿Eh? Tú no eres mala persona, Pluck. Con usted quiero serlo. Pero no te sale. ¿Y si yo le dijera que aquí mismo maté a un hombre? En defensa propia. No tuviste otro camino. Me saca usted de quicio. Porque tengo razón. Le pruebo lo contrario. ¿No me ibas a convencer? Ni así. Además, es un cobarde. No quiero pegarle un saco. ¡Defiéndase! Si lo ordena el que manda en la isla, habrá que obedecer. ¡Obedezca! ¡Defiéndase! En fin. Perdón, amigo. Perdón. Creo que me he excedido en la obediencia. No se arrepienta ahora. Lo prefiero así que escurriendo el mundo. Como tú mandes. Lo mando. Conste que he cumplido tus órdenes. Y perdóname, con un golpe hubieras tenido bastante. Bueno, ¿seguimos la conversación o la dejamos para otro día? Váyase. Váyase de aquí cuanto antes y para siempre. Ya me voy. Fuere dicho. Pero con mi esperanza. ¿Qué esperanza? La mía. Esa no la pierdo ni a fuerza de puñetazos. Adiós, amigos. ¿Qué piensas, Brujo? Que me ha obedecido el cura demasiado bien. Padre Damián, ¿qué sucede? En la playa estaba pescando y vi anclar una goleta. Con barcas llegaron a la orilla. Las barcas vienen llenas y uno me ha preguntado por usted. Vamos a calle. Vamos. Vamos, muchachos, dad prisa, aún falta otro tanto. Venga, sí, enseguida, vamos. Por favor, padre, no pase usted de ahí. Bien, todo eso lo mandan para usted. ¿Quién lo pide? Un fraile con hábito como el suyo. Quería desembarcar, pero el capitán no se lo ha permitido. ¿Me presta el bote? Lléveselo. Mientras no se acerque a nosotros... Perdone que le insista, capitán, pero debo dar a ese hombre el consuelo que necesita. Le comprendo a usted, pero las órdenes son terminantes. Quien pisa esa tierra es para siempre. Allí viene, capitán. Ya hace rato que lo estaba viendo. Y le juro que si de mí dependiera no sería usted solo. Seríamos dos los que bajaríamos a recibir. ¡Padre Damián! ¡Allá voy! ¡Ya falta menos! Estaba deseando volver a verle. ¡Qué alegría más grande! ¡Bienvenido, padre provincial! ¡Bien hallado, padre Damián! ¡Que Dios le guarde y le ayude! Gracias, muchas gracias, de verdad. ¡Al fin nos vemos! Le agradezco mucho esta visita. Y yo que haya llegado hasta aquí. No puedo bajar, ni usted subir. Está prohibido. ¿Qué más da? Nos vemos, que es lo importante. ¿Cómo están todos los padres? ¿Bien? Bien, muy bien. Nosotros también. Esto marcha, y con el envío de hoy, solo me falta una cosa, para que nada me falte. Estamos deseando complacerle. ¿Qué quiere? Está en mi mano. Quiero que me escuche en confesión. Eso antes que nada. ¿Pero qué dice, padre Damián? Que quiero confesarme. Compréndalo. Hace ya tanto tiempo. Desde aquí le absolveré. No, cuando me haya escuchado. Ave María Purísima. Sin pecado concebido. Vamos todos. Hace ya que no me he confesado. No sé, mucho tiempo. Y la penitencia. Y es un hombre. Un hombre como nosotros. Pensando en él, da miedo pensar en uno mismo. Pase frente a los acantilados de Molokai, me descubriré para saludar. Aunque se burlen de mí.
nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Ya nada me falta, padre provincial. A mí sí. Quiero llevarme su bendición. La mía. Precisamente la suya. ¿Pero quién soy yo para...? Penitente, padre Damián. Y yo, su superior. Su bendición. Su bendición. Se lo mando. Se lo suplico. Mucha ropa. 5 cajones de ropa. La distribuirás entre los que más la necesiten, ¿eh? ¿Y si Blue tiene la camisa rota? Pues le darás una. ¡Hombre! ¿Qué os parezco? ¿Qué hay aquí? Medicinas, padre Damián. Todos son medicinas. ¿Y no ha salido ningún médico por ahí? No, señor. No vendría mal tampoco. ¿Y eso? Patadas y picos, herramientas. Sí. Buenas medicinas también. Sí. Que el trabajo hace olvidar muchas cosas. Mire, padre. Juguetes para mis niños. Sí, padre Damián. Mis hijos tenían juguetes. Se los hacía yo. Pobre mujer. León. Esto lo administrarás tú. Llévaselos y diles para lo que sirven. ¡Mire lo que sale aquí! ¡Una campana de verdad! Quitaremos la otra que da dolor de cabeza. Eso no. Bendita campana vieja. Su voz llegó a todas partes. Todo lo que tenemos, a ella se debe. Mira, hasta esta misma campana que volteará dentro de pocos días en lo alto de la nueva iglesia de Morcaín. Vuestra obra. Os equivocasteis en la medida. Ya no caben en ella todos los católicos de la isla. Morcaín, ya es tu reino, señor. Maldita campana nueva. No sé qué es peor, si aquella que sonaba a lata o esta que todo la truena. Pues tendremos que taparnos las orejas y olvidarnos de que existe el cura. ¿Olvidarme? ¿Cómo va mi negocio desde que llegó ese hombre? ¿Qué hay? Hacía tiempo que no venías por aquí. ¿Qué quieres por eso? ¿Un buen pedazo de tocino? Es mucho, ya te conformarás con esta bota. ¿Con quién hablas? Con nadie. Era para no perder la costumbre. No me gustan estas bromas, ni te las consiento. ¿Perdón, el caballero Blue? ¿Qué hay, hombre? ¿Qué traes ahí, amigo? Oye, Jack, ¿por qué no te burlas de tu madre? No estoy dispuesto a consentirte. ¡Acá! Que... Hola, Blue. Hola. Hacía mucho tiempo que no se te veía por aquí. ¿Qué traes? Esto. ¿Qué quieres? Eso no. Te conformarías con una manta. Mantas y comida ya no le faltan a nadie. Quiero esto. Eso, amigo, vale mucho más. Eres un roñoso, Blue. Regular. Y para que veas que ni eso me hace falta, ¡toma! Buenas noches. Usted, pase, amigo mío. ¿A qué debo esta alegría? A que usted no ha cumplido. Hoy hace un mes y vengo a por el revólver. Yo acostumbro a cumplir mi palabra. Hoy no hace el mes. Es mañana. Según mis cuentas, es hoy. ¿Ha olvidado que este mes tiene 31 días? Yo no tengo copa nueva que ofrecerle. Por nuestra vieja amistad. Ni nueva ni vieja. Es joven solamente. Creo que tendrá que esperar un poco más.
es Eliana. Es una muchacha. Conoce a Eliana. Es de la isla de Maui. ¿Liana? Era muy bella. Ahora... ahora no sé. No, no la conozco. Estaba pidiendo encontrarte y te encuentro aquí. Si tú también eres católica, ya todo nos une, Liana. Tú, eres tú. Yo. Vete, yo estoy de prosa, vuelve a tu isla. Mi isla es esta desde hoy. No, no, vete. Liana. Padre Damián. ¿Qué quiere, Rosa? Es él, juró que vendría y ha venido. Lo dijo una vez, quisiera ser leproso para estar a tu lado. Tú sabes que ni la vida ni la salud... ¿Qué? ...nos pertenecen. Ya lo sé. Pues te irás. ¿Y usted por qué está en Molokai? Yo vine por amor a Dios. Yo también he venido por amor. Vete. Te lo suplico. Piensa que un día el mal corroerá mi casa. Y yo entonces te querré más. No me verías entonces. Pero sabría que te tengo cerca. No. Te irás. No. Tu vida no es tuya. No me importa morir. Sé lo que me aguarda en esta isla. Suicidio. Llámelo así. No, padre Damián. Perdona. A veces tengo la mala costumbre de enfadarme. Maldito genio. Bueno, olvida todo. Y hágase tu voluntad, si es la de quien yo me imagino. Sí, lo es. Gracias, padre Damián. ¿Gracias por qué? Por no haberme hecho caso y dejar que se quede. No vine a morir, sino a vivir cerca de ella. Esto no hay quien lo entienda. Le he llamado para decirle que soy desde ayer, por nombramiento del gobierno, presidente de esta comisión de higiene. Enhorabuena, señor May. Gracias. Acepté el cargo con la condición de que se revocara la orden prohibiendo la salida de Molokai a los no contaminados. Esto quiere decir que nuestro padre Damián puede tomarse un descanso aquí en la ciudad. Al menos tendrá la tranquilidad de saber que no está en prisión. Me he valido para que se derogase esa orden de un dictamen médico importante. Con higiene y evitando el roce directo, no es fácil el contagio de la lepra. ¿Quién dice eso? Un investigador americano que hace días apareció por aquí. ¿Sabe para qué? Si fuese para lo que deseo. Pues lo es. Va a terminar la soledad de ese hombre, que ha durado más de 7 años. Es providencial que, casi al mismo tiempo, se haya presentado un sacerdote que también quiere ir a Molokai. Es el investigador americano de quien le hablé. Encantado, mucho gusto. Para el padre Daniel, será usted la providencia que llega vestida de levita. Yo espero encontrar en él un gran colaborador. ¿Y ese sacerdote que...? Ah, ahí viene. Padre Conradi. Ah, creí que no llegaba. Siempre me pasa lo mismo. Mr. Lamberto Conradi, ¿qué tal? Ha estado convirtiendo indios en las montañas rocosas y por eso no tiene idea del reloj. Por favor, amigo. Diga, capitán. Vamos a zarpar cuando ustedes quieran. Sí, ya vamos. Hasta la vista, Major. Mañana estaré de vuelta. ¿Y yo? ¿Cómo? Les acompaño a ustedes. Llevo una representación oficial. Traigo la representación de Su Alteza Real, la Princesa Regente de Hawái.
y en su nombre vengo a manifestaros toda su admiración por los heroicos y desinteresados servicios que prestáis a los seres más desgraciados de estas islas. Acepte, Padre Damián, la cruz de caballero de la Orden de Hawái como testimonio de sincero agradecimiento. Demasiada carga para mi vieja sotana. No, por favor, no. Hubiésemos querido que en este momento estuviese presente toda la isla. No, no, eso nunca. Ellos no deben saber que el estar a su lado, hasta crecerme la barba, ha merecido esta medalla. Me basta con que lo haya visto, quien todo lo sabe. En fin, decida su Alteza Real que le doy mi palabra de caballero de la Orden de Hawái de seguir mereciendo esta distinción hasta morir en compañía de mis queridos leprosos de Molokai. Ah, también quería decirle, amigo mío, que ha sido usted nombrado superintendente de este lazareto con un sueldo de $15,000 anuales. ¿Sueldo? Sí. Por todo el oro del mundo no sería capaz de estar en la isla ni un solo minuto. Aquí me sujetan otras cosas. Sí, ya sé, el amor a Dios, la salvación de esas almas... Y la salvación de la mía, que tampoco es cosa de broma. Enhorabuena, de verdad. Gracias, capitán. Acudo a una cita. Quizá usted la haya olvidado. Yo no. El segundo de a bordo llevará mi barco a su destino. Sí, capitán. ¿Y abandona su maleta? Esta nave ya sé a dónde va. Aquella, la suya, lleva otro rumbo. Aquella va allí. A donde hace años meditó un loco que desembarcaba en esta isla. ¿Se acuerda, viejo amigo? Sí. Nos hemos encontrado antes, a mitad de camino. Y en aquellas montañas rocosas de los Estados Unidos, entre mis indios, supe de su labor. Allí éramos bastantes sacerdotes, y aquí estaba usted solo. Escribí a su provincial y logré el permiso. Eso es todo. Eso es mucho. Mi alma ya tiene quien descargar sus dudas y sus faltas. ¿Qué les ha parecido la cena? No he podido ofrecerles nada mejor. Y esto no será todos los días. Lo bueno es para los enfermos. Nosotros ya tenemos bastante con la salud. ¿Se puede? Adelante, Jesús. Buenas noches, papá Damián. Papá Damián, no. Padre Damián. ¿Quién es esta personalidad? Fue el primer bautizado en Molokai. No se acuesta ninguna noche sin venir a dar un beso a su papá. A su padre Damián. ¿Verdad, Jesús? Y no te equivoques. Padre Damián. ¿Entendido? Sí, papá Damián. Y me parece que el papá Damián tampoco puede pasar sin el beso de todas las noches. No me descubra, Conrady. Él no ha conocido otro cariño que el mío. Y yo. A dormir, que es muy tarde. No, papá Damián. ¿No te vas? Si no vienes conmigo, me quedo. Se ha acostumbrado a que le lleve todas las noches hasta la cerca. Es un niño mimado. Vuelvo enseguida. Hasta ahora. Es delicioso este cura. Es todo un hombre. Sí. Mi goleta le trajo a Molokai. Luego fui sabiendo de él y de su obra. Llegué a pensar que estaba loco. Más tarde comprendí que su locura, si no era la verdad, por lo menos era el bien. Y el bien siempre es una verdad. Por eso estoy aquí, aunque me crean loco también. Ya estoy de vuelta. Muy bien. Nos tomaremos una copa de esto. No sé lo que es. Me lo mandaron de España. Cazalla. De esto entenderá usted, capitán. Ya lo soy, capitán. Siempre lo somos. Capitanes de nuestras vidas. La mía navega en un mar muy reducido, pero lleno de escollos. ¿Que usted no trata de evitar? No lo entiendo. Sé que no toma precauciones, que se roza con los enfermos. No queda otro remedio. A la más leve señal de repugnancia, todo se vendría abajo. Y la obra ha costado mucho levantar. Ahora seremos todos a sostenerla. Padre Damián. ¿Qué quieres? Ayer hemos encontrado a un hombre muerto. Y junto al cadáver, este revólver con un papel para usted. Adiós, Padre Damián. ¿Cuántas balas tiene un revólver? Cinco. Cinco.
de las que le he dicho a usted, padre Damián. Ni una más. Y sobre todo, ni una menos, capitán. Claro. Bendito sea Dios. ¿Piensan que estoy loco? No. Esos disparos eran salvas. Salvas por uno más. Que no se me ha escapado. ¿Qué dice ese papel? Dice: llevad este revólver a mi viejo amigo, Damián de Beuster. Recuerdo de su piel. No la acabó. No pudo acabarla, sin duda. ¿Qué tal van esos microbios, doctor? Ah, hola, ¿qué hay? No, este vacilo no es de lepra. Tome nota. El enfermo 232 tiene una lesión tuberculosa bastante avanzada. ¿De quién se trata? De Rosa, antes Liana. 23 años, de la isla de Maui. Rosa. Pobre muchacha. ¿Conoce a esa enferma? Conozco a todos. Pero ella es uno de los fundamentos de mi obra. Pues no la compadezca demasiado. Es preferible morir de eso que de lo otro. Es verdad. Por cierto, he pensado que los sanos de la isla sean reconocidos periódicamente. Me parece una medida de prudencia muy acertada, doctor. ¿Cuándo le reconozco a usted? ¿A mí? Con más motivo que a nadie. Sí, claro, pero... A estas alturas no irá a decirme que tiene miedo. Pues... sí. ¿Para qué negarlo? Un miedo espantoso. Eso hace más meritoria su labor. Lo que hace más patente es mi pobre naturaleza de hombre. Me voy. ¿Se marcha? Venía a despedirme. Volveré la víspera del Corpus. ¿A dónde va? A recorrer la isla. Voy a pasar miedo y a dar valor. Parece cosa de risa, ¿verdad? Adiós, doctor. Adiós, capitán. Hasta la víspera del Corpus. Anoche misteriosa de su camino al sol y el sol abrió la rosa marchita de mi amor. Si nuestro Dios quisiera hacer un milagro, qué bonito sería. Ya lo ha hecho trayéndote aquí. Yo querría otro, el que sueño todos los días. Una choza junto al mar. Cada mañana saldría a la pesca en mi barca. Y al caer la tarde, yo te aguardaría en la playa con una guirnalda de rosas. Y dos o tres pequeñines que se nos pareciesen. Yo te gritaría: Rosa, mira lo que te traigo. Mira lo que te espera, te diría yo. Y luego pensaríamos: qué bonito es el milagro que ha hecho nuestro Dios. Y nos pondríamos a rezar todos juntos. Cuando la noche hubiera llegado sobre nuestra isla. Cuando las olas del mar, sobre el silencio, parecen estar rezando también. Baja de ahí. No. Entonces subiré yo. Quiero besarte. Dame. Busca mi beso. ¿Usted aquí? Hola. Como no soy sordo, os he oído. Yo no entiendo mucho de estas cosas. Pero me gustaba lo que os decíais. Era bonito. No se burle de nosotros. ¿Burlarme? De verdad que no. Anda, busca su beso. Hay que ganarlo. Bien hecho, padre Damián. ¿Eres feliz? Sí, muy feliz. Sé feliz. Mereces ser. Dios quiere que lo seas. Él no olvida que tú le diste las primeras flores en Molokai. ¿Te acuerdas, Rosa? No.
padre Damián. Bienvenido, padre Damián. Ya está aquí el padre Damián para una semana. Ya le echábamos en falta. Qué alegría me da encontraros así, todos reunidos. Sí, padre. Cantad otra vez, como si yo no estuviera. Como si estuviera a punto de llegar. Hola, Duto. Bienvenido, padre Damián. Aquí estoy de vuelta. La víspera del Corpus, como os prometí. Creí que no tenía fuerzas para llegar. ¿Le ocurre algo? Traigo los pies deshechos. Por favor, prepáreme un poco de agua caliente. Eso me aliviará. ¿Pero qué hace? ¿Qué pasa? Que aún no he mezclado la fría. ¿Y no se había dado cuenta? No. Soy tan distraído. Siente dolor. Mala señal. No, padre, no puede ser. No. Será. Será lo que Dios quiera. ¿Dónde estás, papá Damián? ¡Ah, papá Damián! ¿Cuándo has venido, papá Damián? ¿Qué quieres? Verte. Has estado muchos días fuera. Pues ya me has visto. Puedes marcharte. ¿Sin besarte? Sin besarme. Ya eres un hombre. Nunca me besarás ya. Es que ya no me quieres, papá Damián. Te quiero. Te quiero como a todos. Igual que a todos. No vas a ser tú la excepción. Vete. No me has oído. Ya me voy. Adiós, papá Damián. ¿Hizo usted mismo la preparación? Sí, yo mismo. Mucho interés debe tener por este enfermo. ¿También es uno de los fundamentos de su obra? Pues sí. Me ayudó bastante. También leproso. ¿Y qué va a ser estando en Molokai? Es verdad. Qué tontería he preguntado. Uno más no tiene importancia. Gracias, doctor. Adiós, padre Damián. Sin embargo, no te pido que me la quites. Dame fuerzas, Señor. Ya eres leproso. Soy leproso, Señor. Te doy las gracias. El gran Señor de cielos y tierra, que hoy ha de pasear triunfante por nuestra isla, lanzó una vez su promesa.
Bienaventurados los que lloran, los que sufren. Y ese gran señor cumple siempre, aunque para cumplir tenga que inmolar su propia creación. Bienaventurados sois porque sufrís. Bienaventurados somos, pues, con orgullo lo digo, nosotros los leprosos. Ya soy uno más. Un leproso más en Molokai. Junto a la cruz de caballero de Hawái, llevo otra que también me honra, porque me acerca y unifica con vosotros. La lepra. ¡No! La lepra que también ha hecho presa en mi carne. Que nadie nos compadezca. La tierra es para el hombre como un lugar de destierro. Nuestra verdadera patria es el cielo, a donde nosotros los leprosos estamos seguros de llegar, para recibir una digna recompensa por cuanto hemos padecido en este valle de lágrimas. Allí no habrá más lepra ni fealdades, sino que seremos transfigurados. Que nadie nos compadezca. El mundo es un gran Molokai, pero un Molokai sin sacrificio, sin resignación. Llagas de lepra recomen los espíritus sin alivio posible, porque quienes las padecen no quieren curarlas, sino esconderlas. Lepra más contagiosa que ninguna, porque no se huye de ella, se la envidia. Día de venir, en que estas verdades no serán solo palabras de un pobre cura leproso. Y entonces, pobres míos, enfermos míos, compañeros míos del alma, seréis envidiados por las generaciones que huyeron de vuestras lacras, sin pensar que eran las condecoraciones, los gloriosos emblemas con los que os distinguía el supremo Hacedor, para que tuvieseis un puesto a su lado en el transcurso sin término del tiempo. Si no fuera ya, como soy, de vuestra casa, os pediría un puesto en ella y no habría de ansiar mayor fortuna. Pero también el Señor me ha elegido. Eternamente he de agradecerle este insigne favor. Y al darle las gracias, rogaré para que preserve mis manos de la enfermedad y así poder abrazarle entre ellas en el sacrosanto momento de la elevación o conducirle profesionalmente por las santificadas tierras de Molokai. En que llegó aquí con su maletín. Parecía que no era nadie. Tú le dijiste, no te necesito. Y ya ves, hoy vivimos gracias a que él nos deja vivir. Piénsalo, Brooke. ¿No sería mejor acercarnos a él y... Tú ya me comprendes. ¿Doblegarme a él? Nunca. Yo explotaba la miseria de esas gentes con mi propia miseria. Pero él va mucho más allá. Él explota el mundo con la miseria nuestra. Y un día se marchará de aquí, sano y rico, y se reirá de nuestras llagas que le dieron la fortuna y la fama. ¿Sabéis la novedad? El cura también es leproso.
El pintor inglés Edgar Clifford pasará a la posteridad y será famoso. Sinceramente, querido, yo no soy más que un pintor mediocre, pero que he tenido la fortuna de hacer su retrato. Buen trabajo me costó. Cartas al provincial, luchas con la terquedad de mi amigo Beuster, y al fin firmo. Clifford. Molokai. Ya está. Al fin. Y ahora va usted a verlo. Viene mortificado su curiosidad, pero ya va usted a verlo. Ni me atrevo a mirar. ¿Qué le parece? ¿No estaré muy ridículo con el sombrerito que me ha puesto? Vamos a ver. Ese soy yo. Debo creer que así soy yo. Amigo, puedo asegurarle que he logrado un parecido perfecto. No pensaba que el mal hubiese avanzado. Quizá me haya excedido. Ha venido usted a decirme la verdad. Lamento que... Huyendo de esa verdad, no quise verme. Fui cobarde. Gracias, Clifford. Padre Damián. ¿Qué quieres? Ella ha tenido un vómito de sangre. Se nos va, se nos muere. Y yo no quisiera que se fuese sin... nuestros sueños, ¿se acuerda? Los haremos realidad. Perdone, Clifford. Eso es más importante que esto. Y este sacramento entre vosotros confirmo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ámala, como Cristo ama a su iglesia. ¿Estás contenta? Soy muy feliz. Ya todo nos une. ¿Cuándo hemos de separarnos? No, no te vayas, Rosa. ¿Quién habla de irse? Aquí el único que se va a ir soy yo. Y háblame de cosas bonitas. Es vuestro día de bodas. Soñad los dos. La vida empieza siempre. Tu mujer. Te quiero. Te quiero. Agradezco a nuestro padre provincial que por fin le haya enviado a usted, padre Wendelin. Ahora ya puedo irme tranquilo. En efecto. El padre superior quiere que descanse usted una temporada en la ciudad. En el hospital estará muy bien atendido. ¿En el hospital? Muy agradecido, pero no, padre Wendelin. Si hablaba de irme, no es a otro sitio de aquí. Sino de aquí, definitivamente. ¿Qué dice, padre Damián? Sin tregua ni descanso, voy subiendo la cuesta con mi cruz. Muy en breve espero verme en la cima del Calvario. Usted es muy preciso todavía. Yo solo vengo a ayudarle, no a sustituirle. La obra de Molokai está asegurada. Ahora me espera únicamente la dicha de morir, hijo de los Sagrados Corazones. Porque acabo de recibir una noticia. El padre Damián me pide que vaya con urgencia. Lleva 3 días postrado. No debieron permitirle que fuese a las cuevas. Se marchó sin decirlo. Hay que ir y traerlo. Allí no debe continuar. ¿Sabes en qué estoy pensando? En el chico de color. ¿Te acuerdas? Aquel día te conocí. Sí, padre Damián. Quería preguntarle una cosa. Dime.
¿Por qué ha venido? No sé. Nunca me preguntasteis por qué ha venido, sino por qué se va. ¿Por qué preguntas por qué he venido? Oye, ¿tú crees que es difícil salvarse? Sé lo que usted nos ha dicho. Yo tengo esperanza. Puedes tenerla. Tú verás la luz. Para mí no es tan fácil. Me pedirán más. Habré cumplido. Aquí está. Venimos por usted, padre Damián. No, doctor. Yo solo llamé al padre Wandelin. Y he venido. A mí también me necesita. Ya no. Imagino la razón de su escapatoria a estas cuevas. Y no deja de ser una sublime chiquillada. Yo no quiero salir de aquí. No saldré de aquí. Obedezca, padre Damián. Sí, debe obedecer. Perdone, doctor. Perdonen todos. Tantos años solo. Olvidé la obediencia. Me voy, amigo. Ya seguiremos hablando. Dios sabe dónde. Pero seguiremos. Padre Damián. Me llamaba padre Damián. Sí, Andrés. Prepara la campana. La tuya. Aquella. Quiero oírla. Sí. Adiós, Andrés. Adiós, padre Damián. Mi campanero de Molokai. Un favor. ¿Qué? Cuando la encuentre, dígale. ¿Y ese hombre? ¿Cómo está? Te quedas sin enemigo, Blue. Se va leproso y pobre. No era eso lo que tú pensabas. Aquella primera de Molokai. Los gloriosos, por favor. El primer misterio glorioso es la resurrección del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre mío. Vénganos en tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Padre nuestro que estás en los cielos. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Oigo voces. Sí, padre Damián. Muchas, como en aquella noche. Molokai entero reza por usted. Padre Damián, queremos. ¡Padre Damián! Gracias, el Señor es contigo. Y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Están todos, toda la isla. Todos. No.
Y perdóname, Luke, por aquellos puñetazos. Padre Damián se ha marchado de la isla. ¡No! ¡Padre Damián! ¡Se ha vuelto papá Damián! ¡Papá Damián! Somos nosotros quien ha de decirlo. Papá Damián. Papá Damián. Papá Damián. Vuelve, papá Damián. Foné Boontos, una voz grita. En nombre del equipo que conforma Una Voz Grita, te damos las gracias por ver nuestros videos, ya que de esta forma nos ayudas en nuestra misión evangelizadora a través de las redes sociales. Si quieres ampliar tu colaboración y no estás suscrito a nuestro canal, suscríbete. Da a la campanita de notificaciones. Regálanos un me gusta. Comparte con tus amigos y si deseas, síguenos en nuestras redes sociales. Ah, y si está a tu alcance, ayúdanos en nuestra labor caritativa mensual. Puedes hacerlo a través de PayPal por el correo unavozgrita@gmail.com o contactarnos a través de este correo para ofrecerte otros medios por los cuales puedas tendernos esa mano amiga que tanto necesitamos. Dios y su Santísima Madre, que es nuestra madre, te bendiga.